del Okay, hello. Good Please. evening, teacher. Good evening. Write on your full name, your group. The title for today is reading. So let's start. Aquí en la primera parte tenemos unas imágenes. ABCD, cuatro fotos. Vamos a ponerle en los cuadritos. ¿Cuál sería la foto a cada cosa o a cada actividad que tenemos aquí? Tenemos I play the piano. ¿Cuál sería? Aquí en el chat ya me pusieron D, letter D. Okay, so let's write the letter D. Take photos. That one is the letter C. Okay, very good. Take dogs for a walk. Hey.
Letter A. Thank you. And I'm a sports coach. B. Letter B, no, the missing one. Mm-hmm. Different activities. Let's continue. And this is the reading. In the reading activity, it says read about two teenagers. Their names are Ali Nichols and Matt Wilson. And this is the question. What are their hobbies? What are their hobbies? ¿Cuáles son sus hobbies de estos dos chicos? Ahí tenemos aquí cuatro números que son las que acabamos de hacer en las imágenes. I play the piano, I take photos, I take dogs for a walk. I'm a sports coach. Esos, bueno, depende qué número sea, los vamos a poner aquí, dependiendo el hobby que tenga cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar. Voy a hacerlo un poquito más grande. Bueno, voy a ir leyendo y me van siguiendo. Dice así, the perfect hobby. It's good to have hobbies, but some hobbies also pay. Ali Nichols finishes school at 3 o'clock, but she doesn't go home and do her homework. She immediately goes to her neighbor's house. Her neighbors aren't there, but their three dogs are happy to see her. She takes the dogs to the park for about an hour. Then she takes them home and gives them food and water. Ali is a dog walker. I haven't got a dog, but I love animals. My neighbors are at work from Monday to Friday, so they pay me to look after their dogs. They don't pay me much, but I like it. One day I want to be a vet and work with animals. Esto es acerca de esta chica. Ahora vamos con Matt, con este chico. Dice así, he's passionate about football. He plays football and he also trains young players in the sport. I'm an assistant coach at my local club. I go there on Tuesday and Thursday after school. We're in a league, so on Saturday we usually play in a match. We play here, we travel to another town. The club pays Matt to coach the players, but he doesn't have much free time. After practice on Tuesday and Thursday, Matt goes home and studies. He has dinner and goes to bed late at about 11:30. It's difficult, but football is my hobby. I want to be a sports teacher, so this is good experience. ¿Qué foto entonces, o más bien qué actividad sería para Ali? Which number? Three. Number three. I take dogs for a walk. There. Ok, bien. Bueno, el subtítulo dice it's good to have hobbies, but some hobbies also pay. Es bueno tener hobbies, pero también los hobbies pagan. A veces te pagan por esas actividades, en el caso de Ali. Por aquí dice que después de la escuela, pues inmediatamente se va a la casa de sus vecinos. Sus vecinos tienen 3 perritos y ella lo que hace, pues, es pasearlos. Y comenta que... Aquí tiene Alba, Elizabeth, tu micrófono, porfa. Sí, perdón. Y comenta también que, bueno, aparte de que le gusta hacer eso, pues le pagan por hacerlo, por cuidar a los perritos. Y al final dice que un día quiere ser veterinaria y trabajar con animales. Matt, ¿cuál sería la de Matt? Four. I'm a sports coach. Okay.
Es un entrenador. Perfecto. Es un apasionado del fútbol. Juega fútbol y también entrena con chicos jóvenes. Es un asistente de coach en el club local. Y va solamente 2 días, los martes y jueves, a diferencia de Ali. Ali, ella hace, o más bien, pasea a los perritos, pues, de lunes a viernes. From Monday to Friday, aquí está. En el caso de Matt, pues solamente 2 días, martes y jueves. Están en una liga y los sábados usualmente se van a jugar un partido. A veces tienen que viajar a otra parte y el club le paga porque entrene a los jugadores. No tiene mucho tiempo libre. Después de practicar los martes y jueves, pues se va a su casa a estudiar. Cena, se va a la cama tarde, más o menos a las 11:30 de la noche se va a dormir. Entonces dice que al final dice que es di difícil, pero que el fútbol es su hobby y que quiere ser un profesor de deportes. Entonces esto es una buena experiencia. Bien, ya leímos. Fíjense bien que hay, me parece, 6 palabras subrayadas. Aquí está una, que es neighbors. Esa es una. Look after es la segunda. La tercera es vet. La cuarta es trains. La quinta, travel. Y la sexta es late. Entonces, en su cuaderno, escribimos. Match the underlying words in the article with these definitions. Aquí en el rectángulo tengo las 6 palabras que les comentaba que están subrayadas. Y tengo 6 definiciones. Van a anotar las definiciones y enfrente de cada definición van a ir poniendo la palabra que le corresponda. Entonces, en lo que van escribiendo, voy pidiendo a algunos de ustedes que vayan completando estas. Esta parte. A ver, Diana Díaz Montiel dice la primera, Adopter for Animals. O si quieres elegir la que tú quieras, las leo, Adopter for Animals, teaches people in sports, people with a home near you, after the usual time, do things so a person or animals is okay, go, example given, by car. La que tú quieras. Puedes utilizar también el chat si quieres. Diana, ¿estás ahí? Diana, toc toc, creo que no está. Oliver Flores, ¿estás ahí? Por supuesto, aquí estoy. Ok. La que tú quieras. La primera. Oh. Bueno, ya contestó Diana, dice la uno es trains, dice un doctor para los animales y train significa entrenar. No, no es. Perdón, Oliver, ¿cuál dijiste? Pet. Por ahí, ¿qué? ¿Cómo? Eso no. Down es pet. Ah, ok, ya escuché. The number one, el doctor para los animales, vet. Veterinario. Ok. A ver, ahora sí, Oliver. La dos, teaches people in sports. Sería trains. Ok, enseña a la gente un deporte. Trains, entrenar. Muy bien. Vamos con Fernanda Camila. Puede ser la 3 o la que tú quieras. 3, 4, 5, 6. Vayan anotando, ¿eh?
Fernanda, ¿este sí estás ahí? No. Creo que no está. Ok, falta. Entonces, Juan José Martínez Arteaga, ¿tú sí estás ahí? Sí, profe. Ok, la que tú quieras. Dice, people with a home near you. La gente que vive cerca de ti, after the usual time, después del tiempo usual. Do things so a person or animal is okay. Hacer cosas para que una persona o un animal esté bien. Y la seis, go. Example, by car. Ir, por ejemplo, en auto. A ver, Hugo dice, la tres es neighbor. La gente que vive cerca de ti, tus vecinos, ¿no? Neighbors, muy bien, es correcto. A ver, Ricardo Campos, nos queda late, nos queda travel y nos queda look after. La que tú quieras. La cuatro sería late. Después del tiempo usual, late. Llegar tarde, ¿no? Late, to be late. Muy bien. Por acá en el chat me pusieron, la seis es travel. Go by car, travel, viajar. Viajar podría ser ir, no sé, pues en auto. Es correcto. Y pues ya la que nos queda. After, look after. ¿Qué es look after? Do things or a person or animal is okay. Hacer cosas para que una persona o un animal esté bien. O en pocas palabras es algo así como cuidar. Look after. Bien, esa es la primera parte del apunte. Definiciones, palabras de la lectura. Voy a cambiarle. Profe, antes, ¿podría volver a poner el título, por favor? ¿El título? El título sí. Es reading, nada más. Ah, pero así. De esta no dijo que apuntáramos en la página en la que estamos, más arriba. No, okay. Esto es lo que, digamos que esto es lo primero que tienen que anotar. Ajá. El otro, pues, fue la lectura, nada más. La lectura que se titula The Perfect Hobby, y ya me ayudaron a poner los números. Eso no se tenía que copiar. Esto es lo que se tiene que copiar. Definiciones y palabras. Bueno, le voy a cambiar. Ahora, vamos a ocupar estas palabras, bed, range, neighbors, late, look after, travel, para completar la siguiente actividad. A ver, Hugo Reyes dice, our cat doesn't like going to the... A nuestro gato no le gusta ir a él. ¿Qué palabra será de las que pusimos ese ratito? Vet. Al veterinario. No le gusta ir al veterinario. Perfecto. ¿Eso se anota? ¿No se anota? Sí. Campos, Ricardo, la 2, dice, I, my brother, when my parents aren't at home. Yo, a mi hermano, cuando mis papás no están en casa. Trains. Yo entreno a mi hermano cuando mis papás no están en casa. No. ¿Sería otra? No, no sería entrenar. ¿Alguien que le ayude a Ricardo? Look after. Look after, cuidar. Muy bien. Yo cuido a mi hermano cuando mis papás no están en casa. I look after. Juan Carlos Guzmán Campa. La 3. We to London to visit my cousins every year. Travel. Nosotros viajamos. A ver.
Nosotros viajamos a Londres para visitar a mis primos cada año. Muy bien. Thanks. Seguimos con Paula Ramos. My uncle. Tennis players. Mi tío. A los jugadores de tenis. Trains. Ahora sí es entrenar, ¿no? Trains. Mi tío entrena a los jugadores de tenis. Muy bien. Cruz Cortés, Héctor. 5. I go to bed on Fridays and Saturdays. Yo me voy a la cama los viernes y sábados. Héctor. A ver, Víctor, ayúdale. Dime, profesor, ¿me repetiría, por favor? Es la 5, estamos en la 5. 8. Ok. Late. Late. Me voy a la cama tarde, los viernes y sábados. Y pues ya la que nos queda. We've got new there from London. Tenemos, ¿qué? ¿Qué nos falta? Neighbors. Ok, neighbors. Vecinos. Tenemos nuevos vecinos. Son de Londres. Ok. Excelente. Son las dos primeras partes del apunte. Ya hicimos una primera lectura de los hobbies que tienen estos dos chicos. Van a hacer una segunda lectura, pero para eso, pues bueno, les voy a mandar esa parte del artículo. Y van a hacer otras dos actividades y con eso se complementa este apunte. Esas dos partes son las siguientes. La voy a cambiar. Es esta. Dice, read the article again. Is this information about Ali, Matt, or both? Van a volver a leer el texto. Se los voy a mandar. Y van a copiar estas 6 oraciones. Las copian a mano en su cuaderno. Y enfrente de cada oración van a poner si esa información es acerca de Ali, si es de Matt o si es de ambos, both. Y la otra actividad que van a pasar a su cuaderno es esta. Dice, which of these statements are good or bad things about doing a job after school? Tenemos 6 opiniones aquí o ideas, ¿no? Algunas son buenas o malas. Tienen que poner ahí si es buena o mala esa idea. Acerca de hacer un trabajo después de casa. Después de estudiar. Después de la escuela. Es decir, hacer las dos cosas. Hacer dos cosas. Estudiar y trabajar. Entonces, esa es la idea. ¿Es bueno o malo lo que nos dice aquí? Igual, escriben en su cuaderno con a mano, perdón, y le ponen enfrente si es bueno o es malo. Y eso sería todo. ¿Dudas? Profe, ¿me podría mostrar la actividad anterior, por favor? ¿La del apunte? Sí, por favor. Sí. Creo que era esta. Esta, ¿no? La que sigue. ¿La que sigue? ¿La que les dejé de tarea? Sí, esa. Por son favor. 2. Esas se las voy a mandar. Ok. Uh-huh. Gracias. Junto con la lectura.
Sí, de nada. Bueno, sería todo entonces. Nos estamos viendo mañana, ¿verdad? Mañana nos vemos. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care.